Buenas. Es que estoy por mantener un diálogo con el bebé que se acaba de despertar, yo corriendo aquí para que no me pille en la siesta, pero igual escucháis juerga. Pero bueno, es igual, que no os importa mi vida ni mis vecinos. Y venimos a lo que venimos porque me estoy quedando sin luz, que es más importante que el llanto de un niño. A ver, me quedo sin luz. Uh -huh. Paranoias, caza fantasmas, ¿vale? Sí que no tengo el gran angular y me pego mucho. fantasmas pelis que me gustan mucho y que si seguí mis vídeos y si no, ahora os explicaré por qué empiezo por esto. Básicamente fue que me compré en Popina Box a este señor Slimer, ¿vale? Que no sé si se verá, ahora no lo voy a sacar, porque quería tener, no quiero a todos, pero. Quería tener el slime de este, me hacía mucha gracia que estaba así comiéndose las salchichas. Y tiene un cristal, bueno, un plástico translucido y molado. Pero vino con un pegote de mierda pegajoso aquí, asqueroso. Como si algún cerdo de almacén que me mandó esto estuviera comiendo y se lo hubiera caído, lo metiera en la caja y no se diera ni cuenta. ¿Qué pasa? Le hice fotos y reclamé a Popina Sorpresa, mira, hay cosas que van muy mal, ¿vale? Es más, no les estoy comprando nada más porque las esperas de meses cuando ves que están las figuras por todos lados es más aún estoy esperando las cuantas no tiene sentido pero con esto respondieron sorprendentemente rápido y sin bots que otra vez me habían contestado con bots y me dijeron en broma le dije mira la foto tiene mierda y no sé qué entonces me dijeron así también respondiendo medio en broma uy parece que sí que ha babeado más de lo necesario y me han mandado me dijeron que me mandaban otra y. Pues ha llegado. Y. Vamos a ver. Porque ha venido bien protegida. Eh, ¿Qué tal? Pues bueno, sí. Me han mandado la figura. De nuevo. Desde. Vete tú a saber dónde. Porque. Es que es muy bueno. Esto pone aquí, han puesto una pegatina de Funko Japón, no sé de dónde cojones ha salido esto, Funko Japón. Eh... Pero, bueno, ahora tengo dos, han cumplido. Oye, mira, eh, yo limpié la caja luego y quedó medianamente bien, así que ahora tengo dos slimers. Eh, uno se va a ir directamente a Wallapop. Pero por ese lado tengo que decir que han cumplido con su palabra. Otro más. Frozen. ¿Vale? Frozen 2, concretamente. Esto vi. Eh... Este, puedo hacer ruido. Eh... Eh... En su momento ya lo tuve en las manos y dije, bueno, está chulo y tal. Y cogí, eh, quería un Olaf, ¿vale? Y valoré varios y me hizo mucha gracia el Olaf con Bruni, ¿vale? Que no sé si se va a ver ahí que viene el Bruni encima, ¿vale? También hay un Bruni grande, pero parece que no, pero esto, con esto te llevas un 2x1. Tienes dos personajes en la misma figura, según mi idea... Y Brunis, si lo coges solo, es muy mono, pero es demasiado grande. ¿vale? La gracia de Brunis es que es pequeñito y corre mucho y no sé cuántos. Y pues tampoco quiero ni esa, ni Ana, ni, ni, ni nada más. Y ya me venía muy bien tener. Pues llevo meses esperando que me manden este, tío. Es que lo he tenido 50.000 veces en las manos. Bueno, otra cosa no, pero al final cumplen. Pero es. A veces prefería pagar dos euros más por tenerlo en las manos, que sobre eso también hablaremos ahora. Pues nada, Olaf con Bruni, que está aquí, muy cookie, pequeñito encima, con la lengua fuera. Y que bueno, este, este es carne de, de Diamond, porque tiene aquí un montón de copos de nieve, que eso perfectamente podría ser o Glowing the Dark también, o Diamond. Pero bueno, a ver si es normal, pues está mono. Pues ya tengo a Frozen y Bruni. hay a Olaf y Bruni de Frozen 2. Muy bien. Bienvenida a la familia. Otra cosa más. Es que al final. A ver, ¿dónde, dónde Me estoy haciendo los, au los audiocuentos Disney. Bueno, espérate, igual este no. Los audiocuentos Disney para tener. Un, una representación de todas las pelis Disney pero es que al final estoy empezando a hacerlo también con Pops así que me estoy enmerdando de, de forma horrible ¿vale? ¿qué tengo en esta caja? también esto llegó hace relativamente poco lo pedí hace la tira onward peli que eh, pasó muy desapercibida en su momento por la desgracia de entrar en pandemia, llevaba una o dos semanas en estrenar en el cine, yo la fui a ver al cine, la he vuelto a ver cuando la han estrenado en, en Disney Plus y recomiendo mucho a todo aquel que no la haya visto, eh, sobre todo pues eso que saben hacer tan bien que es emocionarte y Creo que al final la película, su escenita final es de las que te, te ponen el corazón en un puño. Muy recomendada. Es así como muy de aventuras. Y me gustan las figuras y tal. Bueno, pues vi una, estaba lo que decíamos en -in a Voz cuando hacen esas x dos por... Dos por por 20 euros o algo así, o 5 por 45, ya no recuerdo cuál fue, y entonces me dije, pues cógete al protagonista. Y me cogió al protagonista que va con el palo que utilizan para, mmm, alerta spoiler, resucitar a su padre, ¿vale? No contaré más, venla. No, hay cuatro, hay tres más, ¿Vale? El hermano, el, el padre, que esto es como si estuvieras viendo a este muerto, está muy vivo. Los que seáis de mi quinta lo entenderéis. Y lo abro, y... porque bueno, me parecía monino también. Lleva peana, por lo que veo. Puedo entenderlo. Que joder, que grande la cabeza. Una peanita aquí. Ahora no se la pongo. o oh, sí, joder, se la voy a poner. Porque si no, voy a tener un disgusto. Y la peli la dejo también ahí, que no quiero que se me caiga. Y le pongo la peana. Para no tener disgustos. Atentos también con esto de las peanas. Porque hay mucha gente que las tira. Joder, qué cabeza más grande. Pues... Hombre, pues está chulo. Qué cabeza más grande. Con todo el flequillaco, qué pelo... Qué pelazo, oye. La naricita... Y el báculo, dentro está eh, la gema de poder y tiene las orejitas rosaditas de las puntas, la camisita con los puntitos. Bueno, oye, está muy bien las bambitas. Oye, está chulo, oye. Eh, este también es de los que gana mucho cuando lo tienes en la mano. No tiene boquita, eso que digo yo de la boquita, pero bueno, mira, las cejitas están muy bien. Y la nariz le da un toque muy apañado. Pues este. Ahí podéis ver la comparación con el Olaf y Bruni. Bastante más grande. Y hablando, mira, voy a, hablar, a sacar a aquí... No, voy a dejar eso de al final. oculta mm. Tío, yo no puedo con mi correo. Tío, Martorey por Dios, si alguien me escucha. Martorey Alguien tiene que venir y poner orden en correos de Martorey. Empezó a usar correos de Olesa de Montserrat, de otra población, y llegan las cosas. Cosas que en Martorey no, tío, es una ciudad eh, capital de, de comarca eh, donde confluye todo. ¿Cómo puede ser que vaya como el puto culo? Como puto culo, no me avisan de las cosas. Y el otro día por casualidad me avisaron de que tenía un par que estaban a punto de devolver. Cuando hay una que todavía no he conseguido el pedido recuperarlo, me lo devolvieron. Eh, a ver, si me veis casi, casi cada día. Eh, por Dios, ¿cómo no voy a querer los pedidos? ¿Cómo no los voy a querer? Avisadme de los que los tenéis ahí. Si no me avisáis, yo no puedo saber que lo tenéis ahí. Vale, sí, está el número de seguimiento. Pero es que mienten, se lo pasan por el forro. Tenéis que, tendréis que ver cuántas veces me ha pasado que pone que está, eh, eh, está en reparto, ¿vale? Y una de dos, o yo ya lo tengo, o no está en reparto, o está en la oficina, o mil cosas. Van como al puto culo. Pero bueno. He conseguido uno, que también ha tardado. La tira, porque bueno, pues, me empezó a dividir los paquetes en, en tropecientas cosas. Y es como, como me estoy coleccionando todos los Mickeys, ¿vale? A falta, que por cierto, hoy he visto que sale otro Mickey nuevo vestido de irlandés. Precisamente, hoy es 24, creo, de febrero. No sé cuándo veréis esto. Y se, se ve que es en la tienda americana a las 8 de la tarde, hora española se pondrá a la venta, vamos. Otro de esos que va a costar una pasta encontrar. Me faltan los dos Mickey's Gamers, el Mickey de Basket, un Mickey antiguo de fantasía que me voy a olvidar, un Mickey de Tailandia, este Mickey irlandés que va a salir, y bueno, dos que tengo pagados en Popinabox, pero no me manda, que es el Steamboat Billy en blanco y negro, y uno de fantasía que está así, que está por todos lados, menos donde tiene que estar, que es donde lo he pagado yo. Creo que los Amel no hacen para joder. Pues nada, Mickey Mouse on the Casey Junior Circus Train Attraction, con ese perfecto inglés pronunciación, que mmm, como podéis ver va como una especie de vagoneta de circo, ¿vale? Que forma parte de un trenecito conducido por el Pato Donald y que no quiero hacerme, pero claro, ¿qué sentido tiene que tenga un vagoncito de un tren de seis? Como mínimo comprarme al pato Donald para que haga de, de tren, ¿no? Y a veréis, es que queda un poco así, eh, extraño. Bueno, espera, creo que me falta otro Mickey que estaba con una especie de atracción bajando también. Se parecía con una cabina, un telesilla o algo así. Eh, pues ya está, mira, otro aquí. ¿Vale? Un Mickey que parece un niño vestido con una ropa azul, un pantalón amarillo, y que va en este, esta vagoneta, que hay un caballito aquí en, en la vagoneta, y que va cogidito a la rienda del caballito, que no sé si se verá mucho. ¿Vale? Aquí está, y como podéis ver, pues tiene un ganchito aquí y otro enganche aquí para... Hacer todo el trenecito Como completista y coleccionista que soy Me da mucha rabia tener algo Que sé que forma parte de Un lote ¿Qué hago? Que yo dije que solo me iba a hacer los mickeys Pero es que esto queda un poquito gojo No sé Como mínimo el Donald Con el Con la locomotora Para que pueda llevarlo Pero bueno y hasta aquí ha venido por, por culcha No me ha soplado nada aduanas. Nada más faltaría que por un Pop solo me soplara algo aduanas. Y ya me ha soplado bastante aduanas. Que eso también, otra cosa. Los que van así, no me avisan que han llegado. Pero los que cuestan dinero, esos andan que no se mueven para decirme, oye, ¿qué tienes esto? Y cuesta pasta. Con eso sí que me dejan papelito y ponen el precio y todo lo que tú quieras. Y se plantan en mi casa. Con eso sí que corren. Está chulo. Pero me queda cojo solo. Y vamos con lo que comentaba antes: de que es que a veces preferiría gastarme 2 euros más en, en el pop por el tema de tenerlo seguro. Mira, hace unos días eh, eh, alguien dijo en Instagram que había visto en Amazon el, eh, el Mickey de 10 pulgadas en Amazon por 33 euros. Fui corriendo a mirarlo. Digo, venga, vamos a mirarlo. Es un buen precio. Sé que se podía haber conseguido más barato en un momento, creo que en EMP, en una de sus ofertas salió. Pero bueno, me compré el pequeñito que viene en las Cars Wild, porque es el mismo molde. Que por cierto, no sé dónde anda. Eh... Bueno, mira, lo busco. Lo busco un momento, pausa. Lo he dicho, me compré la, el paquete de Wild para tener eh, este Mickey. De decir, bueno, ya lo tengo. No, en esto de conseguir todos los Mickeys. Pero oh, claro, el otro mola mucho y... Y pues aquí está. Es una cucada esto de ser un pop. Eh, un pocket pop. Es, es cuco. Es verdad que si, si todos los pop me aseguraran en... Que están en este tamaño, igual iría por ellos. ¿vale? Y conseguiría, pues eso, que todas las líneas fueran esto. Pero bueno, es lo que es. Lo he dicho, la versión de 10 pulgadas apareció en Amazon y tal. Pero vi que era una tienda británica, mmm, no era ni vendido ni enviado por Amazon. Y entonces ya no me hizo tanta gracia, porque si lo mandan desde Gran Bretaña, no sé cómo andará exactamente el tema de aduanas, porque ya no forman parte de la Unión Europea. Sí que hubo un margen de tiempo en el que eran más laxos en este sentido, pero creo que en algún punto pues, la Unión Europea pues tiene que hacer ¡Pum! ¿Vale? Y todo lo que venga de Gran Bretaña a partir de ahora entra en. En tema de aduanas. Creo que luego eso ha pasado el filtro, pero ¿qué pasa? Yo dándome un paseíto por mi pueblo, casualmente entré en juguetos y. ¡Pam! ¿Vale? Aquí está. A ver, compro el pequeño porque así ya... Pues nada, no, ahora tengo los dos. ¿Vale? Eh, juguetos está en vez de por 33, por 34,95. Vamos, dos euros más. Y sí, además lo tenía en las manos, sin envíos, sin esperas, sin dudas. Y la persona que iba conmigo era... Aquí Stitcher Space, Space Adventures dijo, pues yo te pago la mitad y así ya no tienes duda, digo, vale. Y aquí está, ¿vale? Porque saqué yo que si yo dudaba, pues me ayudaron a tomar la decisión. Es muy chulo. En grande no lo he abierto todavía, lo vamos a abrir. Luego pues lo cogeré, me haré una fotillo en, en, en Instagram con él. Y pues lo dicho. Si lo tengo en la mano y sé que está bien, pues casi que prefieres eh, evitarte todas esas dudas de esperar, comprar, que esté bien o no sé qué. Se ha suicidado el otro pequeño. Mira, lleva, lleva un dibujo de Mickey detrás. Que sepáis que voy enlazando vídeos aquí estoy grabando varios y toda esa parte de ahí está llena de cosas Buah, qué pasada vale mola mola mucho ahora que lo tengo en las manos el tener el tochal en la mano que me llena toda ¿no? un tío de metro ochenta con una mano grande y le llena toda la mano eh, pues bueno no sé cómo lo veréis con la poca luz que tengo pero bueno, aquí podéis ver mi cara, el tamaño que tiene, con las orejotas, muy chulo. El negro mola, porque lo bueno es esto: el negro de la cabeza es un negro más mate, ¿vale? Y luego tiene esto: los ojos, la nariz y los pantaloncitos y la ropa tienen un toque más brillo, incluso el, el, el cuerpo. Hay diferentes eh, tonalidades. Bueno, un Mickey grande, muy chulo. Y que pues va a venir muy bien para completar toda la colección esta de Mickeys que me estoy haciendo. ¿Mm? Y aquí podemos ver, bueno, no le he dado la vuelta, no sé si... Aquí. Uh -huh. Pues eso, Mickey muy normal. Así, saludando o dando paso con la mano. ¿Vale? Y su contrapartida. Pues... Pues nada, oye, un par de mickeys, a Olaf, al de guard, otro de cazavantas Esto es un no parar, ¿eh? Me quedo aquí haciéndole fotitos a estos, pero antes os recuerdo que os suscribáis, le deis like, activéis la campanita para que os las notificaciones, evitad tirar cosas al suelo para que no se rompan. Y pasaros por mi Instagram que eh, complementa muy bien al canal de YouTube y meto fotitos... De todas estas cositas. Hasta luego.